Y el pueblo democracia demanda decisiones que estén a la altura de los más caros intereses nacionales. ¿Quiénes somos los que estamos acá? ¿Qué acreditamos? Somos la voz de todas las voces de los ecuatorianos y acreditamos la hora más oscura es la más cercana a la aurora. En este momento histórico, que pudiera parecer un momento sin salida, se convierte en una oportunidad para esta función del Estado. Una oportunidad porque es un punto de inflexión en la historia política de estos últimos años. Un punto de inflexión para profundizar nuestra relación con la ciudadanía. Un punto de inflexión para reanudar un diálogo. Popular y respaldados por lo que dice la Constitución, tenemos que elegir un sucesor. Por lo tanto, en función del artículo 121, del artículo 18, del 121 de la Constitución y del 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar para la presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador a un Ariobambeña de amplio... urgente de dignidad en estos tiempos. Señor presidente, los ecuatorianos están con sus ojos en este hemiciclo legislativo. El Ecuador de indígenas, el Ecuador de mestizos, el Ecuador de las regiones, de la sierra, de la costa, de la región amazónica, de Galápagos, todos están puestos los ojos en este recinto legislativo. Porque indudablemente, ante la crisis institucional que hemos vivido, lamentablemente tuvimos que someter a un acto bochornoso de destitución de un presidente de la Asamblea Nacional. Estos escándalos indecentes, señor presidente, nos ha obligado a que hoy estemos aquí en la Asamblea Nacional con la obligación de elegir al nuevo presidente o a la nueva presidenta de la Asamblea. La bancada de la Unidad por el Cambio, del Movimiento Creo y sus aliados, ha analizado profundamente la necesidad de presentarle al país una alternativa seria, honesta, y escúchese bien este último término, honesta para el Ecuador en estos tiempos. Y eso, señor presidente, señora presidenta encargada, nos obliga a que hayamos analizado con profundidad
y hayamos valorado que el Ecuador, ese Ecuador que nos mira, requiere esa alternativa. Que no avalemos simplemente la posición de una bancada y que tengamos la posibilidad de no responderle a un país que afuera nos estará esperando para pedirnos cuentas. Ya lo dijo el asambleísta Tello hace un momento. Ustedes, oficialistas, correístas y morenistas, representan un significativo 39% de la población electoral. Eso lo dice el Consejo Nacional Electoral. Toda la oposición, que enarbolamos una bandera de oposición en campaña electoral a ustedes, y que este movimiento político y esta bancada mantiene firme aquel principio de representar a ese país que no cree en esa postura política ni en ese proyecto. Representamos al 61% de los ecuatorianos. Y esa representación legitima, por supuesto, presentar una alternativa y una candidatura para la presidencia de la Asamblea Nacional. Señor presidente, creo que es necesario darle un giro a la Asamblea Nacional, generar un equilibrio de poderes en el Ecuador, que tengamos la posibilidad de contar con una Asamblea que fiscalice, con una Asamblea que legisle por los más caros intereses del Ecuador. Nos han negado 5 de 6 juicios políticos que lo planteó nuestra bancada en el marco de la fiscalización. Señor presidente, 6 semanas, y que el Ecuador lo sepa, 6 semanas en el año 2017 no hubo pleno de la Asamblea Nacional. Eso hay que cambiarlo, y eso lo podemos garantizar alrededor de una propuesta seria que presentamos este día al Ecuador entero. No a este hemiciclo, al Ecuador. Por ello, señor presidente, colegas legisladores, es necesario que este día nuestra bancada le diga al país que nosotros sí tenemos los principios sólidos para presentar a una mujer brillante, a una mujer con tenacidad, con valentía y con coraje para representar a los ecuatorianos. Una mujer que tiene todo el nivel de honestidad y transparencia en su vida. Tenemos la oportunidad, señor presidente, de invitarle a ese Esmeraldas profundo a que festeje en un carnaval de vida cuando nombre a una mujer de temple para decirle al Ecuador: queremos proponer a la señora, a la distinguida Mae Montaño como candidata a la presidencia de la Asamblea Nacional. Señor presidente y Ecuador entero, ¿quién puede decir algo en lo más profundo de sus almas? ¿Quién puede decir algo de la intachable trayectoria de Mae Montaño? Desde ayer que se presentó la propuesta, no ha existido un comentario, una foto que pueda desestimar la candidatura de la compañera Mae Montaño. Aquella que en este tiempo de conocerte, Mae, nos enseñaste con valentía a entender la vida y nos decías que en tu casa, que tu madre y tu tía lavaban ropa ajena para permitirte estudiar. Era preferible dejar de comer y no dejar de estudiar, no dejar de tener un cuaderno. He aquí la semblanza de aquella mujer pudiendo llegar a ser la presidenta de la primera función del Estado. Señor presidente, quiero concluir esta intervención nada más invitándole a que reflexione algo, presidente. Usted ha sido seguidor de los procesos parlamentarios rigurosamente. Presidente, me dirijo a usted. Presidente, quisiera que tome en consideración esta propuesta,
la elevo a moción. Usted tiene la obligación de pedir el respaldo a esta moción. Con el máximo de los respetos le pido que quien me antecedió en las palabras, el asambleísta Burbano, presentó la propuesta de candidatura, pero no elevó moción. En estricto procedimiento, usted debe calificar esta moción y llamar a votar primero. Finalmente, presidente, colegas asambleístas y Ecuador, este ha sido uno de los mejores espacios que he tenido en este hemiciclo. Presentar a Mae Montaño ha sido un lujo y debo replicarlo con una frase que ha seguido mi vida. Todos soñamos, pero no igualmente. Hay quienes sueñan de noche y despiertan para ver que todo era vanidad. Pero quienes soñamos de día, los soñadores diurnos, nosotros sí somos trascendentes en la historia, porque representamos nuestros sueños con los ojos abiertos y lo convertimos en realidad. Mae Montaño, presidenta. Señor secretario, hay dos mociones. Vamos a votar por la primera moción. Sí, señor presidente. Por favor, señores asambleístas, sírvase en registrar en sus curules electrónicas. En caso de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. El asambleísta Esteban Bernal, representante de la provincia de Azuay por el movimiento CREO, afirmó que el 39% de los votos consignados en las pasadas elecciones legislativas le corresponde al movimiento de gobierno Alianza País, mientras la oposición junta significa el 61% de esa votación popular. Con ese antecedente, subrayó que es necesario contar con una asamblea que legisle y fiscalice, para lo cual propuso la candidatura de la asambleísta Mae Montaño para la presidencia de la Asamblea Nacional. El asambleísta Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea, encargado de la presidencia, ha calificado las dos mociones y ha pedido que se tome votación respecto de la primera. Entendemos que es respecto de la presentada por el asambleísta Fernando Burbano, quien propuso la candidatura de la asambleísta Elizabeth Cabezas. Se está procediendo al registro de los asambleístas que van a emitir su voto en este cumplimiento del segundo punto del orden del día. Sesión 505 del pleno de este día miércoles 14 de marzo de el 2018. Hasta el momento son 104 los asambleístas que se han registrado. Recordemos que la bancada de asambleístas integrada por quienes antes pertenecieron a Alianza País y hoy se identifican como de la Revolución Ciudadana, abandonaron la sala de sesiones. Ellos son 27, razón por la cual cuando se constate el quórum y cuando se registre esa asistencia, siempre va esos 27 menos. Así nosotros lo podemos describir en la transmisión de esta sesión. 107 asambleístas presentes. Pleno de la Asamblea Nacional, la moción presentada por el señor asambleísta Fernando Burbano sobre la candidatura de la presidenta de la Asamblea Nacional, la señora asambleísta Elizabeth Cabezas. Por favor, señores asambleístas, consignen un voto. Ciento siete asambleístas están presentes y comienzan a consignar su voto. Votos positivos hasta el momento superan ya los 80, votos negativos son 2 y 20 abstenciones. Se va a esperar unos segundos más para recibir la votación oficial, la votación final, y con ello proclamar los resultados de parte de la Secretaría General. Los resultados. 84 votos afirmativos, 2 negativos, 0 blancos, 21 abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el señor asambleísta Burbano. Con 84 votos afirmativos, se indica que ha sido aprobada la moción que fue presentada por el asambleísta Fernando Burbano y quien mocionó el nombre de Elizabeth Cabezas para la presidencia de la Asamblea Nacional. Conocida esta votación y para quienes siguen esta transmisión a través de la radio de la Asamblea Nacional, compartimos lo que podemos evidenciar en imágenes y son los saludos y las felicitaciones por parte de asambleístas del movimiento Alianza País a la asambleísta Elizabeth Cabezas, quien ahora mismo se dirigirá a la mesa principal luego de esta votación. Repetimos los resultados: de 107 asambleístas presentes, 84 fueron votos a favor de la moción que presentó el asambleísta Fernando Burbano, 2 votos fueron en contra y 21 abstenciones, 0 votos en blanco. Ya la economista Elizabeth Cabezas ha llegado hasta el sitio en donde va a ser posesionada. La toma de juramento será por parte del asambleísta
Carlos Berman. Quien tiene ya el texto en la mano, se va a dar lectura de ese texto y todos, con la solemnidad del caso, se asisten a esta posesión de la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, durante lo que resta de este tramo del periodo legislativo 2017-2021, es decir, hasta el 2019. Fielmente la función es otorgada por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional. Por la confianza que me dio el pueblo ecuatoriano, sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano le reconozca, caso contrario, juzgue, queda legalmente posesionada. De esta manera queda posesionada de su cargo la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas, quien recibe la felicitación del asambleísta Carlos Berman, segundo vicepresidente, y de los integrantes del Consejo de Administración Legislativa, en este caso del asambleísta Luis Fernando Torres, de Patricio Donoso, y también presente en esta jornada, en esta sesión, y allí en el sitio donde están las autoridades, la asambleísta Verónica Arias, representante de la provincia de Loja por la Alianza de Alianza País y el Movimiento ARE. Ya toma ubicación de su sillón presidencial la economista Elizabeth Cabezas. Tenemos a continuación el discurso de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional, quien hará uso de la palabra. Allí está entonces, vamos a escuchar a la flamante presidenta de la Asamblea Nacional, la economista Elizabeth Cabezas, quien lo va a hacer en el podium que se ha instalado y que siempre está allí, precisamente para recibir a los invitados especiales y en este caso para escucharle a ella. Compañeros y compañeras asambleístas, queridos amigos, queridos compañeros de bloque, queridos ciudadanos, queridos riobambeños, queridos quiteños, a todos ustedes mi abrazo fraterno y mi reconocimiento por estar este día conmigo. A pesar del anuncio de que hay una bomba, voy a ser lo más corta posible en mi intervención, porque no puedo dejar de expresar esta mañana los hechos que aquí se están suscitando. Nuestro país enfrenta momentos duros y difíciles. Son momentos de incertidumbre política, de preocupación social y económica. Incluso se puede advertir en el horizonte una serie de amenazas a la fe democrática de la nación. Ante este escenario peligroso y dañino, el Ecuador necesita avanzar, necesita recuperar la fe, la esperanza, el optimismo que nos robaron, reconocerse en sus valores y seguir adelante en su derrotero histórico. Para lograrlo, es necesario profundizar la senda del diálogo. Es deber ineludible de la clase política ponerse a la altura de las circunstancias. La fe, la esperanza, el optimismo, reconocerse en sus valores siempre. La patria nos reclama que actuemos con eficiencia, que construyamos los puentes necesarios para avanzar en la construcción de consensos de acuerdo a la voluntad popular expresada el 4 de febrero. Los grandes temas están aquí: empleo, seguridad, educación, reactivación y crecimiento económico, defensa de los derechos para las mujeres, niños y niñas y adolescentes, participación ciudadana, fortalecimiento de la institucionalidad democrática. En este contexto y no en otro, asumo hoy, como presidenta de la Asamblea Nacional, son tareas sumamente delicadas y difíciles, dado el entorno y las circunstancias en que ha ocurrido mi nombramiento, pero no hay vuelta atrás. Creo que expreso el sentir de todos quienes están aquí presentes cuando digo que no podemos forzar más la paciencia del pueblo ecuatoriano. Nos debemos al pueblo trabajador de esta patria en sus tareas cotidianas que se cobijan en altas virtudes como son la templanza, la humildad, el trabajo, la nobleza, la solidaridad y sobre todo el desprendimiento. Esfuerzo por procurarse todos los días, además, una vida digna. Aquí mismo están presentes sus representantes, compañeros, todos ustedes, a quienes les envío un cordial y afectuoso y sincero saludo y un abrazo. El país sigue a la expectativa y ansía
que se enfrenten los graves hechos de corrupción denunciados en los últimos tiempos. El país espera más resultados y menos discursos. Quiere transparencia, quiere tolerancia y cero a la y siempre trabajando por la impunidad. Así de imperativo es el actual momento histórico de la nación. Por lo tanto, es nuestra obligación responder al clamor ciudadano. No podemos taparnos los ojos ni los oídos. El escrutinio público y ciudadano posa su mirada sobre nosotros, sobre la acción legislativa, y dentro de ella asienta su lupa sobre la forma evasiva en que se han decantado algunos de los más graves problemas de corrupción denunciados en los últimos meses. Esto ha causado daño al Ecuador, pues no solo se trata de los millonarios perjuicios al erario nacional, que ya son problema grave, pues los recursos pertenecen al pueblo ecuatoriano. El otro problema de fondo es que la corrupción ha lesionado la fe pública y ha resquebrajado el tejido moral de la clase política. Por eso hay que superar el egoísmo político de trastienda y trabajar por transparentar y adecentar las prácticas del poder. De modo que todos tenemos la obligación de aportar nuestro grano de arena para que la política recupere poco a poco y sin parloteo su dimensión ética, su fuerza moral de cara a la sociedad. Mi invitación es clara, sencilla y directa. Trabajemos en esa línea. Aparte de estas urgencias, hay otros menos importantes, entre ellas profundizar la acción legislativa, perdón, no menos importantes, entre ellas profundizar la acción legislativa para crear nuevas leyes y o reformar otras, para favorecer a la sociedad que nos cobija. Me refiero a legislar para beneficio de los niños, de las personas de la tercera edad, de los trabajadores, de los sectores sociales vulnerables, etcétera. A través del diálogo multipartidista y aplicando parámetros que garanticen negociaciones claras y transparentes, afianzaremos una agenda legislativa nacional para mejorar, ni cargando los pesos muertos que deben quedar en el pasado. Cada bancada y cada asambleísta es resultado de una elección. Pongamos en primer lugar este mandato popular. Respondámosles positivamente a la gente por la cual estamos esta tarde y estos días aquí. Este pleno refleja la rica diversidad del país. Sus miembros provienen de todos los rincones de la patria. Es hora de escuchar a todos los ecuatorianos, de todas las provincias, de todos los sectores, por medio de ustedes, compañeros legisladores. Hagamos de este pleno una suerte de caja de resonancia del Ecuador diverso y plural. Ustedes tienen la palabra. Debemos completar las tareas para dar cumplimiento al mandato de la consulta popular. Es necesario apoyar las propuestas enfocadas en la reactivación económica, tomando en cuenta las necesidades de todos los sectores, posibles impactos y soluciones, con énfasis en los sectores productivos, pequeños y medianos, así como en la economía popular y solidaria. Nos convoca la juventud. Para esto debemos finalizar las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior. Nos convocan las mujeres, por eso debemos reforzar iniciativas que garanticen la equidad de nuestra sociedad, como el proyecto de la Ley para el Desarrollo Social, Político y Económico de la Mujer. Nos convocan los pueblos y nacionalidades, por eso es necesario tratar el proyecto de Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Nos convocan los trabajadores y la necesidad de generar empleo, para lo cual está en construcción el Código Orgánico del Trabajo. No podemos ignorar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, la misma que, si bien nos ha permitido el derecho a la réplica, a estar mejor informados y varios otros beneficios, también se usó como un mecanismo de sanción inadecuada. Soy una mujer ecuatoriana que desde temprana edad asumió los retos y desafíos impuestos por la vida, que no han sido pocos. Provengo de un hogar donde los valores y el trabajo fueron ejemplo permanente. Tengo un compromiso con mis antepasados,
a quienes no les puedo fallar, y tengo una familia, esposo, hijos, que me enorgullecen y a quienes debo dejar un ejemplo de vida. Hoy, desde esta tribuna genuina de nuestra democracia, en mi condición de presidenta de la Asamblea Nacional, y como representante de Pichincha, asumo un nuevo desafío al más alto nivel político. Es un reto inmenso y complejo, que requiere de muchos esfuerzos y no pocos talentos. Por eso, apelo a la sensibilidad y a la visión del país, de la clase política ecuatoriana, a que, representada por todos nosotros, saquemos adelante a este lindo Ecuador. Es hora de sumar y no de restar. Es el momento de multiplicar y no dividir. Estoy segura que el país valorará en alto grado este giro en nuestra historia política más reciente. Agradezco la confianza de mis queridos amigos y compañeros de bancada. Y de quienes que sin pertenecer, sino perteneciendo a otros movimientos y partidos políticos, me han otorgado hoy su voto. Todos, sin excepción, optaron de forma libre y soberana, sin coacciones ni esperando prebendas. Este ha sido un ejercicio de libertad democrática mutua. Enhorabuena por ello. A quienes decidieron levantarse de todas estas bancadas y tener la bandera del otro lado de la orilla, del mismo modo, les transmito mi saludo y mi respeto. Todos estamos claros que discrepar en política es una cosa, pero descalificar es otra totalmente diferente. La política de puertas cerradas como sinónimo de descalificación no encaja en mi concepción de la política, y menos en un recinto parlamentario que se precie como tal. He ahí una de las mayores bondades de la democracia. Mi compromiso trasciende los límites del cálculo político pasajero. En este accidentado momento histórico de nuestro país, mi compromiso es con el Ecuador y con su institucionalidad democrática. En esa línea de acción, trabajaré de forma eficiente. El protagonismo bobo que tanto daño ha hecho no es parte de mi agenda. Colegas asambleístas, estamos en deuda con nuestra nación. Empecemos a pagarla cumpliendo con nuestra tarea, respondiendo a nuestros mandantes como ellos nos exigen, con claridad, con menos confrontación, con diálogos y con más resultados. Así fortaleceremos nuestra democracia, así empezaremos a recuperar la confianza socavada. Que la sabiduría nos acompañe a todos para hacer lo mejor posible por el país. Trabajemos con humildad de todos esos ecuatorianos que nos dejaron como ejemplo y como tarea el servir a los ciudadanos ecuatorianos. Manos a la obra. Muchísimas gracias. Intervención de la economista Elizabeth Cabezas, asambleísta representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, flamante presidenta de la Asamblea Nacional.